Rodrigo asume hoy su banca en el Consejo Deliberante de Almirante Brown en reemplazo del concejal Luis Chávez, fallecido hace unos días, una muerte inesperada, pero bueno, la formalidad indica eso. La banca debe ser ocupada por el concejal que seguía en la lista, y en este caso del Frente Renovador. Aquí nos encontramos con Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Asumís en unos minutos. Así es. No era lo esperado, pero bueno, como vos dijiste, las circunstancias hicieron que fuera así. ¿Asumís por el Frente Renovador? Así es. Yo era concejal en la lista del Frente Renovador y bueno, hoy asumo por el Frente Renovador. Teniendo en cuenta que justamente el fallecido Chávez asumió por el Frente Renovador, pero dio un giro político también en su carrera. Esto obliga también a que el Consejo Deliberante reconfigure su fisonomía política, ¿no? Yo creo que lo que hay que lograr en el Consejo es diálogo. Diálogo. Y ver y hacer las cosas por los vecinos del Almirante Brown. ¿Podemos decir de que este sería tu sello, por lo menos, en esta gestión que comienza hoy? ¿El diálogo con los vecinos? Es así, diálogo con los vecinos. ¿Y cómo ves el Consejo funcionando hasta ahora? ¿Cómo se ve desde afuera? La verdad que no lo veo. No lo veo al lado de los vecinos. O sea, funciona de puertas para adentro. Yo no lo veo al lado de los vecinos. Te iba a preguntar justamente por expectativas. Expectativas es esa, llevar adelante por lo menos esta intención de generar más diálogo, ¿no? Esa es la idea, te soy sincero. Yo hablé con el presidente cuando me convocó a una reunión y le dije que yo venía a dialogar, a sumar, no a restar, desde el lugar que me toca, ¿no? Ahora, Frente Renovador también está compuesto por distintas facciones. Una facción peronista, una facción de masa y otros sectores. ¿De qué sector sos referente? La realidad es que yo soy de raíces peronistas. Cuando jugamos en el 2015, jugamos con Sergio Massa, presidente, y bueno, hoy estamos en ese espacio. Nos encontramos con un Frente Renovador un poco complicado, ¿no? Divididos entre Frente Renovador y masistas, a su vez. Sí, esto se dio en el último tiempo, y bueno, estamos viendo cómo se ordena la cosa. ¿Sergio Massa es tu conductor? Hoy por hoy, sí. ¿Hoy? Hoy por hoy, sí. Te vuelvo a decir. ¿Felipe Solá cómo lo ves? No lo veo. ¿No lo ves? No lo veo. Te pregunto esto para ver por dónde te podés llegar a encolumnar, quizás. Detrás de Sergio Massa, en este caso, te mantenés. Hoy atrás de Sergio Massa. Lo último, ¿qué le dirías a la gente, un nuevo concejal? Que cuenten conmigo para lo que sea. Mi teléfono va a ser público y voy a estar a disposición de ellos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.